the column column the column columna the column the column spinal column vertebral vertebral column <clears throat> the back you see that's the back la espalda the back. My back hurts. Oh, my back hurts. Me duele la espalda. <clears throat> the back. The back. The spinal column. Spinal column. The backbone. The backbone. The spinal column. Vertebral column. The back. The bones. <clears throat> bones. Huesos. The vertebrae. Vertebrae. Vertebras. Las vertebras. The vertebrae. Vertebrae. Las vertebras. Las vertebras. Vertebrae. Vertebrae. The vertebrae. Vertebrae. Las vertebras. The spine. La columna vertebral. Vertebral column. Vertebral column. Columna vertebral columna. Column. Spinal column. The spine. The spine. Vertebral column. La columna vertebral. Ya. Yeah. I have a backache. Me duele la espalda. Tengo un dolor de espalda. I have a backache. My back hurts. Me duele la espalda. Hurt quiere decir doler. Si uno dice, mi cabeza me duele. Mi cabeza duele. My head hurts. My head hurts. Mi cabeza duele. Hurts. Does it hurt? Te duele. Does it hurt? Duele. Yes, it hurts. Duele. It hurts. Duele. It doesn't hurt. No duele. Hurt quiere decir doler y también quiere decir lastimar. I hurt my back. Me lastimé la espalda. I hurt my back. <clears throat> when you suffer an accident, you could get injured. It could be a minor injury or a major injury. Injury, herida. Major injury, una herida grave. Major injury, una herida grave. Minor injury, una herida eh, leve, minor quiere decir minor, no grave, leve, minor. Major quiere decir grave, a major, a major problem, es un problema grave, a major problem. A minor problem es un problema leve, un problema pequeño, de fácil solución, a minor problem. I have a problem. Tengo un problema. Um, I have a problem. I have a problem with the faucet in the kitchen. Tengo un problema con la llave del agua de la cocina. The faucet. Faucet quiere decir el grifo. La llave del agua. Llave del agua. Se le dice faucet. The faucet. Tengo un problema. Tengo un problema. Con la llave del agua de la cocina, I have a problem with the faucet in the kitchen. I have a problem with the faucet in the kitchen. Is it a major problem or a minor problem? Is un problema grande, es decir, major, grave, or is it a minor problem? You can also say it. Is it a big problem? Or a small problem. You see? Big. Major. A big problem. Un problema grande. Un problema mayor. Major. Big. A big problem. Minor. Small. A small problem. I have a small problem with the faucet. The faucet is leaking. Leaking quiere decir que tiene una gotera, tiene una fuga de agua. Casi siempre cuando es un leaky faucet, leaky faucet quiere decir que está goteando. <coughs> the faucet is leaking. I have a leaky faucet in the kitchen. I have a leaky faucet in the kitchen. It's not a major problem. It's just a leaky faucet. It's not a major problem. It's a small problem. It's. It's a minor problem. Es un problema pequeño. Minor, not major. It's not a major problem. It's a minor problem. It's not a big deal. It's not a big deal. Not a big deal quiere decir que no es un gran problema. It's not a big deal. That, that's not a big deal, you know. It can be fixed very easily. It can be fixed really easily. Puede ser arreglado muy fácilmente. It can be fixed. It can be fixed very easily. It's not a major problem. It's a minor problem. It's not a big deal. It's not a big deal. No es un gran problema. Repitan eso. Dígan eso ustedes. It's not a big deal. It's no big deal. It's not a big deal. It's no big deal. It's a small problem. Nothing major. It's not a major problem. Repitan. It's not a major problem. Díganlo. It's not a major problem. No es un problema grande. It's not a big problem. It's not a big problem. It's a minor problem. It's a minor inconvenience. Inconvenience. Una inconveni un inconveniente. ¿Se fijan? It's a minor inconvenience. Es un inconveniente pequeño. It's a minor inconvenience. Okay. It's a minor inconvenience. Of course, a leaky faucet is is not an inconvenience. Eso no se le llama inconvenience. Ese es un problema. O sea, si es un problema muy pequeño, inconvenience es un inconveniente. Cuando hay que hacer algo que... Eh, una, alguna cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, que tienes que poner el rollo de papel donde no lo alcance el perro, como le tengo que hacer yo, ¿verdad? Yo tengo que poner el rollo de papel, el de las servilletas, de you know, de el rollo de papel, las servilletas de papel, las toallas de papel, the paper towels. I need to put them on top of the fridge. And remember that the paper towels are on top of the fridge. That's a minor inconvenience, but because of the dogs. Por los perros, porque si los perros alcanzan esas toallas, pues se, ya saben cómo les va, ¿verdad? That's a minor inconvenience. Minor. Minor quiere decir small. Major. Major quiere decir big. Big, big problem. Small problem. A un problema también se le dice issue. We have a need, I have an issue. Tengo problemas. Tengo un problema. Pero se usa menos la palabra issue. También está la palabra trouble. Pero una cosa, un, trouble es cuando una persona, eh, el trouble es cuando una persona va a sufrir un castigo. Eso quiere decir trouble, you know, trouble, castigo y, y también la, una molestia grande, ¿verdad? También se usa como, pero por ejemplo, la gotera del agua de la cocina, eso no es un trouble, no. Eso no es trouble, ese es a, un problema. It's a problem. Pudiera llamársele también inconvenience, pero no es un problema. It's a problem, you know. Because something's wrong with that faucet. Algo está mal con esa llave. Uno quiere abrir la puerta. Uno quiere eh, quitarle la llave a una puerta. ¿Verdad? Quiere, quiere, quiere eh, abrir la puerta, es decir, desllavarla o abrir el aldaba con la llave y la llave no gira, dentro de la cerradura no gira y es la llave. Entonces uno dice, "Esa cerradura tiene algo." Cerradura se dice lock, al igual que también poner llave se dice lock. Que hasta dicen aquí en Estados Unidos hay gente que dice laquear. Ponerle la llave le dicen laquear. ¿Sí? Lock es la cerradura. Entonces uno dice, esta cerradura tiene algo, algo mal. This lock, ponemos bueno, uno, um, something, algo. Something is wrong with this lock. Algo está mal con esta cerradura. Something's wrong with this lock. Something's wrong with this lock. Uh, you know, the, the, the key is not turning. The key is not Turning, not turning, no está girando la llave. Turn es girar, turn, girar. The key is not turning. Something's wrong with this lock. O también, there's something wrong. Hay algo mal. There's something wrong with this lock. Something's wrong with this lock. Algo está mal con esta cerradura. There's something wrong with this lock. Hay algo mal con esta cerradura porque there's quiere decir hay. Ok, ahora ustedes digan. There's something wrong with this lock. Something's wrong with this lock. Repitan. Something's wrong with this lock. Something's wrong with this lock. With this lock. Algo está mal con esta cerradura. Ok. You want to bake uh, some cookies, right? You want to bake cookies. You know, you need you. you want to put the baking pan in the oven with the, the dough, you know, ready, ready for the cookies to bake. And you turn on the oven. You set the temperature. You close the door, and you wait. You're there waiting, and you know, five minutes pass, and then ten minutes, and the oven is cold, and you're sure I mean, you can see that. You turn on the temperature in the oven, the, you know the, the baking function there, the, it's it set, the, the, the knob, knob es la perillita, ¿verdad? Ese se, se le llama knob. The knob, the knob is set on baking. Está set, está puesta. The knob, knob es la, la perilla que gira para ponerle ahí que eh, hornear, ¿verdad? Este, las diferentes eh, funciones que tiene el horno. The knob, Is set, está set on baking, and you see the temperature and the little red light that indicates that the oven should be working, but it's not because 10 minutes have uh, passed and the oven is still cold. El horno está frio. Mm. So you say, oven, horno. ¿Cómo se dice? Algo tiene mal este horno. Something's wrong with this oven. Something's wrong with this oven. O también se puede decir, there's something wrong with this oven. There's something wrong with this oven. What's wrong with it? ¿Qué le pasa? What's wrong with it? What's wrong with it? What's wrong with the oven? I turn it on. <coughs> i turned it on 10 minutes ago i set the temperature to 250 degrees and it's on i can i mean i've done this before i've used this oven you know for many times before i've, I've had this uh, we've had this oven in this house for almost five years casi cinco años hemos tenido este horno aquí almost five years we've had this oven uh, stove and with the oven here and we've you know cooked and baked and done all kinds of things with the oven and today it just decided to not work decidió no trabajar el horno there's something wrong with this oven it's not heating up i turned it on 10 minutes ago and it's still cold lo prendí hace 10 minutos y todavía está frío this oven there's something wrong with this oven it's not heating i turned it on 10 minutes ago and it's still cold it's still cold todavía está frío still todavía cold frío it's still cold okay so uh, something's wrong algo está mal okay so uh, <clears throat> something's wrong with my back something's wrong with my back Algo tiene mi espalda. What happened to your back? ¿Qué le pasó a tu espalda? What happened to your back? I hurt my back at work. Me lastimé la espalda en el trabajo. I hurt my back. I hurt my hand. I hurt my hand at work. Me lastimé la mano. I hurt my wrist. Wrist, la muñeca. I hurt my wrist at work. I hurt. I hurt. Me lastimé. I was trying to fix something really heavy. And I was not standing correctly. No estaba yo standing de pie en forma correcta. I was not standing correctly. And I was trying to lift something heavy. Estaba tratando de lift. Lift es como decir pick up. Lift or pick up quiere decir levantar, elevar something heavy, algo pesado. I tried to lift something heavy and uh, I made an effort with my back and I was in the wrong position and I was not standing correctly. Yo no estaba de pie correctamente. Stand quiere decir estar de pie. I was not standing correctly when I lift the heavy weight, the heavy object. And so when I put the object on the table, I felt that my back, uh, I, I felt like a snap. Oí que hizo así, verdad? Mi espalda algo hizo así. Like a snap. A snap es esto, snap. Like snap your fingers. Eso es snap. So I, I, I felt more than heard, más que oír lo sentí. Ah, I heard, I, I felt, yo sentí. Ah I felt ah like a snap. Oh and it was painful. It was painful. Fue doloroso. It was painful. Painful doloroso. Pain dolor painful doloroso. So I felt a snap in my back and it was painful. And uh, since this morning, since it happened. My, my back has been hurting. My, mi espalda me ha estado doliendo. My back has been hurting. My back is achy. Achy quiere decir adolorida. My back is achy. It's really sore. Okay? I hope it's not the column. I hope it's muscular and not skeletal. I hope it's... Muscular and not skeletal. Espero que sea muscular y no esquelético el problema por la espalda, porque si es esquelético, es la columna vertebral. The spinal column. Spinal column, columna vertebral. Vertebral. Vertebral column, columna vertebral. Vertebral. A vertebra, 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 a vertebra, las vertebras, the vertebrae, vertebrae, vertebras, vertebra, vertebra, a vertebra, the vertebrae, skeletal, esqueletico. I hope it's muscular, muscle. Ay. Músculo. Muscle. Músculo. Muscle. Músculo. Bone. Hueso. Bone. Hueso. Muscle. Músculo. Muscular. Muscular. Skeletal. Problema de los huesos. You know? So, my back hurts. Mi espalda me duele. My back hurts. I hope it's muscular the problem. I hope the problem with my back is muscular and not skeletal. Espero que el problema con mi espalda sea muscular y no esqueleta y no esquelético, no y que no sea de los huesos, verdad? I hope, yo espero. <coughs> okay, so uh, remember, remember, drink water, okay? Cheers. Stay hydrated. It's a wise thing to do. Okay. Stay hydrated. Stay. Manténgase. Stay hydrated. Hidratado. So, vean. <clears throat> Can you help me take this couch upstairs? <clears throat> Can you help me take this couch upstairs? <clears throat> Can you help me take Can you help me take this couch upstairs? Puedes ayudarme a llevar este couch. Couch es un sofá. Can you help me take this couch upstairs? Puedes, ayudar? <coughs> ¿Puedes ayudarme a llevar este sofá arriba. Upstairs quiere decir escaleras arriba. Eso quiere decir upstairs. Stairs son las escaleras. A las escaleras de una casa se le llama stairway. Hay otras dos maneras de decirle que se usan mucho, pero vamos a quedarnos con, con, vamos a quedarnos con esa por lo pronto. Stairway. Stairway son las escaleras en una casa, en un edificio. Stairway. Stairs son, los, son las gradas, son los escalones. Stairs. Ahora vean. Upstairs, para arriba. Downstairs, abajo. Es decir, bajando las escaleras, se le llama downstairs. ¿Ok? Um, ¿Puedo usar el baño? ¿Can I use the restroom? O también the bathroom. ¿Can I use the bathroom? Y estamos arriba, ¿no? En la parte de arriba, en, el, en la segunda planta de la casa. Y me dicen, sí, puedes usar, pero usa el de abajo. Usa el, ba el baño de abajo. Entonces, como están en la segunda planta, el baño de abajo se dice the bathroom downstairs, porque hay que bajar las escaleras. Stairs. Stairwell, o también stair stairway o stairwell. Stairwell. Stairway. Ok. The stairway es, la, es, la, es por donde se bajan las escaleras, ¿no? The stairs. Y escaleras abajo, <coughs> downstairs. Puedes usar el baño, pero ve al de abajo. You can use the restroom, but go to the one downstairs. Go to the one downstairs. Ve al que está downstairs. ¿Ok? Entonces, upstairs. Can you help me take this couch upstairs? Puedes ayudarme a llevar este sillón. No sillón, más bien sofá. Can you help me take this couch upstairs? ¿Me puedes ayudar a llevar este. sofa arriba al piso de arriba can you help me take this couch upstairs ask someone else for help then ask someone else for help the problem is that i hurt my back at work okay ask someone else for help ask someone else for help pide la ayuda a otra persona ask someone else for help the problem is that i hurt my back at work the problem is i hurt the problem is <laughs> thank you oh a galaxy another one <clears throat> that's good that's good thank you <laughs> the problem is that i hurt my back at work Ask someone else for help. The problem is that I hurt my back at work. Pide la ayuda a otra persona. El problema es que I hurt my back at work. Me lastimé la espalda en el trabajo. Ok? Ahora ustedes hablen, repitan. Can you help me take this? Couch upstairs? Can you help me take this couch upstairs? Can you help me take this couch upstairs? Puedes ayudarme a llevar este sillón ups, upstairs para arriba? Ask someone else for help. Díganlo. Ask someone else for help. The problem is that I hurt my back at work. The problem is that I hurt my back at work. El problema es que me lastimé la espalda en el trabajo. ¿Ok? Repitan. Ask Someone else for help. The problem is that I hurt my back at work. My back hurts. Vean aquí. I hurt. Me lastimé. Hurt es el pasado también de hurt. Es uno de esos verbos que son regulares para hacer su tiempo pasado. Hurt. Y en pasado también se dice hurt. Es como put. Poner. En pasado también se dice put. No es como give. Que en pasado se dice gave. O como take. <coughs> Excuse me. O como take. Que en pasado se dice took. Ok. So. <coughs> I hurt my back. Sí. Me lastimé la espalda. I hurt my back. I put <clears throat> I put your shoes in the closet. Puse tus zapatos en el closet. I put your shoes in the closet. ¿Por qué pusiste mis zapatos en el closet? Why did you put my shoes in the closet? Why did you put? Did you put? ¿Por qué pusiste my shoes in the closet? To keep them safe. To keep them safe. Para mantenerlos fuera de peligro. Fuera de riesgo. Que no les vaya a pasar nada. Safe quiere decir. Excuse me. Safe quiere decir fuera de peligro. Safe quiere decir seguros. Para mantenerlos seguros. Why did you put my shoes in the closet to keep them safe? Para mantenerlos safe. Es decir, para mantenerlos fuera de peligro. Put. I put. Yo puse. Okay. So, um, I hurt my back. I hurt my back at work. I was at work and I was trying to lift something heavy and I felt a snap in my back. I felt. Yo sentí. Porque felt viene del verbo feel. Feel quiere decir sentir. I felt, yo sentí a snap. I felt a snap. Yo sentí un snap. Esto es un snap. Algo así, pum, que, que me hizo. Algo que me sonó así, snap in the back. And since then, it's been hurting. Ha estado doliendo. Entonces, I hurt my back, yo me lastimé la espalda. Pero hurt, aparte de lastimar, quiere decir también doler doler. Entonces el doctor me puede presionar aquí en la espalda. El doctor me presiona y me dice, ¿does it hurt? Y yo le digo, no, me, me presiona aquí, ¿verdad? Y yo le digo, no, no, it doesn't hurt. O sea, me presiona el doctor ahí, me está presionando para ver, ¿verdad? Para, para verificar cómo está la situación. El doctor... Entonces él, él busca otro lugar y me dice, me presiona y me dice, does it hurt? Y yo le digo, oh yes, 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 it hurts. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Chapulín Colorado. Eh, no contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Silencio gato. ¿Gatito? Ok. So ¿Cómo preguntó el doctor? ¿Duele? Me presiona, verdad, porque me está está revisándome el doctor. Y presiona en un lugar, y presiona y presiona y me pregunta, "Does it hurt?" ¿Duele? Me está presionando y dice, "Does it hurt?" Está haciendo presión así en mi espalda en esta parte. "Does it hurt?" Y yo le digo, "No. It doesn't hurt." It doesn't hurt. Luego busco otro lugar y el desgraciado le pase con saña, sádico el tipo. Uh, does it hurt? Yes, it hurts. It hurts. Duele. Oh, yes, it hurts. Ahí sí duele. Yeah, it, it does hurt. Yeah, right there, it hurts, right there. That's the spot. You found the spot where it hurts. You found the spot where it hurts. el doctor verdad o so, sea does it hurt cómo se componen esas oraciones y por qué se dice does verdad entonces uno dice eh, cuando pregunta uno is is your wife a nurse uno pregunta is is your wife a nurse Vean. Is your wife a nurse? Su esposa es enfermera. Is your wife a nurse? Yes, she's a nurse. Yes, she's a nurse. Yes, she's a nurse. Yes, she's a nurse. Is your wife a nurse? Yes, she's a nurse. Esta pregunta es con el verbo to be. Aquí está el verbo to be. Se pone a la izquierda de your wife. Ahora cuando yo cuando contesto, yo digo she, ella es. Ella es. Aquí está el verbo to be. Este es el verbo to be. She is. She is. Nada más que aquí le eliminé la i. Y puse el apóstrofo. Hice la contracción. Entonces aquí dice ella es. She is. Pero con la contracción she's. Ahí está el verbo to be. Pregunta con verbo to be. Respuesta con verbo to be. Ella es cero estar. Ahora. Trabaja ella en un hospital. Trabaja ella en un hospital. Ya no estoy usando el verbo to be. Es el verbo trabajar voy a usar el auxiliar does porque es ella, es tercera persona de singular. Con tercera persona de singular se usa does. Cuando no es to be ni can, se usa does para preguntar y para negar. Primera persona yo, segunda persona usted, tercera persona de quien se habla, ella o él en singular. Entonces, ¿trabaja ella en un hospital? Does she work at a hospital? Does She work at does she work at a hospital? Trabaja ella en un hospital? Does she work at a hospital? ¿Does she work at a hospital? ¿Trabaja ella en un hospital porque estoy usando el verbo work? Por eso utilizo el auxiliar does she work at a hospital? No. No. She doesn't. She doesn't. Ella no trabaja en un hospital. She doesn't. Work at a hospital, she works at, at an elementary school. Vamos a poner nada más at a school. She works at a school. Ben. <laughs> Is your wife a nurse? Yes, she's a nurse. Pregunta con el verbo to be, respuesta afirmativa. She's a nurse. Ahora ¿Trabaja ella en un hospital? ¿Does she work at a hospital? ¿Does she work at a hospital? Con el auxiliar does a la izquierda de she porque es una pregunta que no es con el verbo to be ni tampoco con el verbo can. ¿Does she work at a hospital? No. She doesn't. Ella no trabaja. She doesn't work. Cuando yo le digo a alguien, yo no trabajo en un hospital, yo digo, I don't work, porque es I don't. Pero cuando es ella, se usa el auxiliar does, por eso la pregunta aquí está. Por eso la pregunta, ella trabaja en un hospital es, does she work at a hospital? Does she work at a hospital? No, she doesn't work at a hospital. She works at a school. She works. Y se le pone una letra S al final del verbo work porque se está conjugando con ella, con una tercera persona singular. ¿Ok? Y es afirmativa. She works. Algo que trabaja puede ser, por ejemplo, It can be a coffee maker, una cafetera. Coffee maker. The coffee maker. The coffee maker uh, is working okay. How is, the wor how is the coffee maker working? It's working fine. Yeah? It works all right. It works. Funciona. It works, la cafetera, porque es una cosa. It works, it works very well, funciona, trabaja muy bien. It works very, works very well. It doesn't work, no funciona. The coffee maker doesn't work, la cafetera no funciona. Doesn't, porque una cosa también es does, se usa, usa does, cuando es una sola. Cuando son dos o tres o más, ya es they y ya no se usa das se usa do, ¿ok? Y esto es complicado, no le van a entender porque, eh, o sea, el hecho de que yo le esté diciendo no quiere decir que le van a entender, ¿eh? No le van a entender. Nada más como que están oyendo, pero no lo van a poder aplicar todavía. O sea, es un es una proceso, ¿sí? Tengan paciencia porque se tarda. Estaba explicándole a, a, a bueno, a mis estudiantes, a mis... Asociados que estoy con ellos así por teléfono y les mando ejercicios. No, o sea, no creas que no le vas a entender. O sea, me decía alguien, me dijo, me dijo el otro día, me dice, ¿y, y cómo me voy a dar cuenta cuando esté hablando ¿Y, y cómo me voy a dar cuenta cuando es to be, cuando es otro verbo, cuando es eso de tercera persona? Yo le dije, pues es que no te vas a dar cuenta. Cuando estés hablando vas a hablar sin darte cuenta lo vas a usar y ya. Ahora mismo estás en un proceso. En el que estás a ver que das, eso que, o sea, y se te va a olvidar, no vas a poder hacerlo. Pero poco a poco, a poco a poco, de tanto ver y ver y ver y ver, ah, vas a, vas a decir, ah, ya, o sea, va a llegar un momento en que ya su mente solita va a decir, a ver, ah, es que esto es así. Y luego ya después no lo van a hacer, ya después va a salir automático, lo van a estar oyendo tanto, porque ya después van a oír a la gente y le van a estar entendiendo a todo lo que dice. Porque todo el mundo dice doesn't, does, does, doesn't, don't, can't, que todo esto lo repiten todo el tiempo, esto de doesn't, does. Does it work? Does it matter? Does it, doesn't, da, da, do, de, do, don't, don't, da, do, la, la, wa, did, will, won't. O sea, lo repiten tanto, 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 todo el tiempo que ya después a ustedes se les, ha, ah, le están oyendo y le están entendiendo y ya su mente ya no le, no piensa. Ya su mente ya no tiene que estar pensando. No piensan. Hablan inglés. ¿Ok? You gotta trust me. Tienen que confiar en mí. Yo lo he hecho. Yo, yo he educado a mucha gente. De ¿sí? Tengan con esto no se preocupen. No les le, ni ni le pongan mucha atención. No, no se crean. No, sí, sí, pongan la atención. Pongan la atención, pero no se preocupen. No se preocupen. Es que no le van a entender. No crean que porque les estoy explicando esto lo voy a estar explicando todos todo los siguientes dos o tres años y muchos no le van a seguir entendiendo. Pero no importa, aunque no le entiendan a esto de does y doesn't, no importa, aprendan vocabulario. Aprendanse el vocabulario, aplíquenlo, lo dicen medio mal, no lo aplican muy bien, están diciendo el, el inglés, lo están hablando mal, pero se entiende. Pero procuren aprender, procuren seguir viendo así, eh, lean libros o busquen en, en Google o vean estos live y vean la gramática, observen, observen. Hay letreros que dicen doesn't, don't, do, does. ¿Ok? Van a leer, ah, mira, she does, it doesn't, y van a empezar a ver, ah, es que esta es tercera persona de singular. No es usted ni soy yo, porque si es usted y soy yo, somos primera y segunda persona. Tercera es de quien se habla. El gato está durmiendo, the cat is sleeping. Ese gato come mucho, that cat eats a lot. Ah, ese gato no come sardina that cat doesn't eat sardines o sea lo van a empezar a ver que la gente así así habla, pues es que así se dice todo en el inglés, el inglés no les va a fallar nunca, el inglés no falla, la gente lo dice doesn't, does, do will, won't, didn't couldn't, could, wouldn't, would o sea todo el tiempo lo está diciendo la gente así entonces lo están ahorita, lo están estudiando lo ven, se les hace raro a lo mejor le empiezan a entender, algunos le van a agarrar más rápido la onda, otros no, no se preocupen no se preocupe, no tienen que entenderle. Entiendan lo que dice aquí, háblenlo. Mañana que empiece, que se les ofrezca, pues díganle. Mañana que los pare la policía por andar ahí manejando mal, ¿verdad? Para andar pasándose los altos, pasando los saltos. Don't run the red lights. Don't run the red lights, ¿ok? Be careful, drive safely. Drive safely. Manejen con cuidado, ok. Safe, acuérdense que safe quiere decir fuera de peligro. Drive safely, ¿ok? Entonces, no se preocupen, diviértanse, miren. Vean lo que dice aquí, nada más vean. Vean. ¿Is your wife a nurse? ¿Tu esposa es enfermera? Yes, she is. Yes, she's a nurse. ¿Does she work at a hospital? ¿Trabaja ella en un hospital? No, she doesn't work at a hospital. She works at a school. Trabaja en una escuela. Works. Doesn't work. Does she work? Si ven la pregunta, does she? She doesn't. Do you? I don't. ¿Ok? Ahora repitan. Repeat after me. Con su voz, voz melodiosa. La voz melodiosa, firme, sincera, del buen hispanoparlante. Mm. Water. Okay, so <clears throat> repeat after me. Are you ready? Here we go. Is your wife a nurse? Yes, she's a nurse. Does she work at a hospital? No, she doesn't work at a hospital. She works at a school. ¿Ok? Entonces vean cómo es ahí, ¿verdad? Eh, tercera persona de singular, que es ella, ¿verdad? Entonces, she works. Does she work? No, she doesn't work. She works. Ve, ahora vamos a ver. Eh, vamos a ver, esta, vean, vean esta pregunta. Does my car look old? Vean. Does my car look old? Mi auto se ve viejo. Vean cómo es la pregunta. Does my car look old? ¿Mi coche se ve viejo? No. It doesn't It doesn't look old. No, it doesn't look old. No, no se ve viejo. Does my car look old? No, it doesn't look old. Okay? people people keep telling me people keep telling me it looks really old people people keep telling me it looks really old Ok. People keep telling me it looks really old. La gente me dice, keep quiere decir mantenerse. Ahí es como que dice, ahí dice, la gente se mantiene diciéndome, keep, sigue diciéndome, keep. People keep telling me it looks really old. La gente me dice muy seguido, se mantiene diciéndome que se ve muy viejo. ¿Ok? So, vean. Does my car look old? No, it doesn't look old. People keep telling me it looks really old. Vean. ¿Mi coche se ve viejo? No, no se ve viejo. Pues la gente se mantiene diciéndome que se ve muy viejo. It, porque es una cosa, it It doesn't. La gente me dice que it looks, it looks, se ve muy viejo. Y aquí estoy preguntando, ¿mi coche se ve viejo? Does my car, fíjense con el auxiliar, does. ¿Ok? Does my car look old? No, it doesn't look old. People keep telling me, it looks really old. ¿Ok? Ok. Vean. ¿Cómo preguntamos el, el acumulador, la batería del auto? Se le dice battery, battery, battery. ¿Ok? ¿Cómo preguntamos al mecánico que es muy honesto? Este, es, este mecánico es honesto, a prueba, a toda prueba es honesto. Este es un súper mecánico, súper honesto. ¿Ok? Y le estamos preguntando, mecánico en esto, no te robes la gasolina de mi coche, no seas gacho. ¿Cómo andas ordeñando mi coche? Luego andan ordeñando los coches, los mecánicos, ¿eh? Usted, yo sé que ustedes no, si son mecánicos, pero los otros sí, ¿eh? Andan ordeñando los coches, no sean gachos. <laughs> Un poquito, medio galón. Que no pase de medio galón, pues, ¿verdad? ¿Sí? Eh, todos nos servimos con cucharita, ¿no? Todos nos servimos un poquito, está bien, está bien, hay que servirse del prójimo, pero no, hay que servirse con cucharón, con cucharita, una cucharita de esas para el, para el té, ¿no? A teaspoon, no el cucharón ese de la, del, del mole, ¿no? El que usan allá en México, ¿no? que parece una pala, ¿no? Así <laughs> se sirve, así. No, no, que pues, ¿no? Ok, pero un mecánico bien honesto, ¿no? Que le preguntamos, oiga, mecánico honesto, mi coche necesita... Mi coche necesita batería nueva una, nueva, una batería nueva, porque los acumuladores se pueden cargar, ¿verdad? Se pueden volver a recargar, o como, como los teléfonos, de, you know, las baterías de los teléfonos, you charge a, a, you know, a battery. Pero le preguntamos al mecánico, ¿necesita mi coche una batería nueva? ¿Cómo se pregunta eso? ¿Cómo se dice necesitar? ¿Need? ¿Cómo le pregunto? Oiga, usted necesita un trabajo, usted necesita un trabajo. Do you need a job? Pero es do you, porque es usted de segunda persona, ¿verdad? Eh, ahora, ¿cómo pregunto yo? ¿Mi coche necesita una batería nueva? Yo pregunté a usted do you, con el auxiliar do a la izquierda de you. ¿Cómo pregunto mi coche? Necesita. ¿Qué le pongo a la izquierda? ¿Le pongo is? ¿Le pongo can? No, porque no es... La, es necesita. Entonces, como digo, mi coche necesita batería nueva. ¿Eh? Does my car need a new battery? Does my car need a new battery? Mi coche necesita una batería nueva? Does? Does my car need a new battery? Mi coche necesita una batería nueva? No. No. No necesita una batería nueva. No. Honesto, ¿verdad? El, el, el mecánico. No, no necesita una batería nueva. No. It. Doesn't need a new battery? No, it doesn't need a new battery. Okay, lo que necesita. What it needs, lo que necesita es. A new engine. Lo que necesita es un motor nuevo. Una máquina nueva. Mecánico honesto, ¿eh? No, no es una. No batería nueva. No, 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 no necesita. Ay, que el, no necesita un motor nuevo. Ay, mamá. Híjole. ¿Eh? Y la quinceañera de la, de la toxiquita. Híjole, ahora las toxiquitas quieren su quinceañera. Sí. Cuestan lo que cuesta una camioneta nueva, casi una, una, una fiesta de quince años. Mi hija quiere quinceañera y, híjole, con todos sus malos modos y sus malas notas en la escuela, quiere quinceañera, quiere fiesta de quince años. La princesita. La princesita Toxi. Mi Toxiquita quiere sus 15 años. Y, y mi coche necesita motor nuevo. Ay, papá. Qué felicidad es el matrimonio. Bueno, para no, no Bueno, es que la felicidad. Miren, la felicidad no es nada más no tener problemas. Los problemas también dan felicidad. ¿Ok? Pero bueno, miren. Ok, vean. Vean lo que le pasó a este amigo que ya estaba preguntando por la batería y resulta que necesita un motor nuevo. Híjole, vean, ya sentí un gran alivio. Era, ¡Ay, qué bueno! Qué bueno, vean, me hubiera a los camarones. Ya se estaba imaginando que si hubiera echar un, un consomé de camarón allí, la, con los, con el, allí en el mambo, ¿no? Ya, voy a echar un, un, un coctelito de camarón, un vuelve a la vida con cayó de hacha, estilo Veracruz. Pues tenga su Veracruz, que le falta, le falta máquina nueva a su coche. Ya, yeah, sucede, sucede. It happens. It happens. En la vida real, sucede. Sucede. ¿Ok? It happens. It happens. It happens. It happens. So, be prepared. Siempre hay que estar preparado. Yo, cuando hice mis estudios en el monasterio de Shaolin en el Tíbet, lo cual es una mentira, porque yo nunca he estado en ningún monasterio, ¿ok? Pero saben, eh, eh, sí. Una vez vi en una película, en una película de kung fu, que los monjes le daban clases a un discípulo y una de las pruebas fue que siempre hay que estar listo para lo inesperado. You gotta be always ready. You gotta be always at the ready for the unexpected. The unexpected quiere decir lo inesperado. you gotta be ready you gotta be ready tienen que estar listos para lo inesperado you gotta be ready for the unexpected the unforeseeable the unexpected yeah. you gotta be ready you gotta be ready tienen que estar listos uno nunca sabe cuándo le va a decir el mecánico honesto a tu coche le hace falta una batería. No. A tu coche le hace falta una máquina. An engine. New engine. Eh. That's a major thing. Major. That's not minor. A battery. That's a minor thing. You know that your car needs a new battery. That is a minor problem. Es un problema menor. But a new engine. That's a major problem. That's five, six, seven thousand dollars. Even a rebuilt engine, rebuilt quiere decir reconstruido. Even a rebuilt engine is thousands of dollars. Thousands of dollars. Miles de dólares. Una batería nueva, eh, como 200, ¿no? ¿Cuánto cuesta una, una nueva? 150 y si es robada, pues 100. No, robada, no anden comprando robado. No anden comprando robado, eh. Pidan recibo siempre el número de serie y foto del fabricante con su batería ahí, el que la hizo, ok. Don't be buying stolen property. Do not buy stolen property. No compren propiedad que sea robada. Objetos robados, no. Do not buy stolen property, ok. This is my social service with TikTok, okay? So, yeah, if, if if your car needs a new battery, that's a minor thing. That's not a big deal. A new battery, what? $150, $160, $200? That's not a big deal. But a new engine, una máquina nueva, un motor engine, a new engine for your car, man, that's major that's a major thing that's a big deal that's a big ticket that's a big ticket item a new engine that's a big ticket item that's a big deal because it's expensive uh, even, even if it's a rebuilt engine aunque sea reconstruido we're talking thousands of dollars man eee, okay so uh, look Does my car need a new battery? Mi coche necesita una batería nueva? No, it doesn't need a new battery. What it needs is a new engine. Vean. Mi coche necesita batería nueva? No. No necesita batería nueva. Lo que necesita es un motor nuevo. ¿Verdad? Y vean cómo le llama al auto, ¿verdad? It porque si yo hablo de María, de mi esposa, de mi mamá, le voy a decir she. Y si yo hablo de Juan, de Pedro, de mi papá o de mi hermano, le digo he. Porque es él, ¿verdad? She. Si es María, mi mamá, she. Si es Pedro, mi papá, José, mi primo, es he. Pero como es un coche, es it. Vean, aquí está it. Y aquí está it. It, it, este es my car. Ese es el coche. Entonces, aquí en vez de decir it. Podría decir el mecánico, your car, your car. No, your car doesn't need a new battery. Your car doesn't need a new battery. entonces aquí pregunta el cliente: Does my car need a new battery? Does my car need a new battery? No, it doesn't need a new battery. What it needs. is a new engine lo que necesita acuérdense que what quiere decir qué quiere decir cuál qué como cuando preguntamos la hora what time is it quiere decir qué what do you need que necesita what's that qué es eso what quiere decir qué pero a veces quiere decir cuál como por ejemplo what is your name what's your name ahí quiere decir cuál pero también a veces what quiere decir lo que. Por ejemplo, esto es lo que necesito. This is what I need. Lo que necesito, what I need. Esto no es lo que yo ordené. Esto no es lo que yo ordené. This is not what I ordered. Lo que yo ordené, what I ordered. This is not what I ordered. Porque a veces what también puede ser lo que. Como aquí, ¿verdad? Lo que necesita es un nuevo motor, una nueva máquina, a new engine, ¿ok? What it needs, needs y vean como needs, lo que necesita needs con la s, sí. Acá la pregunta dice, does my car need y luego el mecánico honesto, honrado le dice It doesn't need. Doesn't. Acuérdense, su esposa trabaja en un hospital? Does your wife work at a hospital? No, she doesn't work at a hospital. She works at a school. Does my car need a new battery? No, it doesn't need a new battery. It needs a new engine. Poco a poco van a ir viendo eso, no se preocupe, no le van a entender. No, yo no quiero que ustedes le entiendan no me interesa que le entiendan no quiero que lo que quiero es que no se frustren que tengan confianza que van a hablar inglés que es difícil hablar inglés es difícil hablar inglés repito es muy difícil hablar inglés no se, no se decepcionen no se frustren sufran un poquito saben por qué porque también el sufrir, Ayuda cuando se equivoquen, cuando se rían, porque la gente se ríe, no sé por qué, pero la gente se ríe tontamente, ¿no? No se están burlando, es como de nervios, ¿no? Pero se siente mal uno, ¿verdad? Se equivoca uno, mete la pata, eso duele, pero ese dolor les enseña. Y, y, y pues tienen que no vencer el miedo, pues el miedo nunca se vence. Entonces, aviéntense, hablen, háblenle a la gente, empiecen a decir, ah, van a empezar a hablar, van, hacen ejercicios, se equivocan, le ponen dos en donde ni el caso, pero es que, está, es que es difícil. Es que es difícil, es que la mente se... La mente se cuatrapea. No, no sé qué sea eso de cuatrapear. <laughs> la mente se cuatrapea. No sé si decimos en México, no se cuatrapea. Pues sí, es que la mente quiere buscar respuesta... Porque como que se desespera y pum, le mete donde no debe ir. Lo que deben hacer es, es hacer todo lo más sencillo posible. En el curso yo trato de darles todo lo más sencillo posible. Pero es que se pone complejo, ¿verdad? Porque a la hora que uno construye sus oraciones al hablar, son oraciones que son complejas. Nunca va a ser sencillo el inglés. Nadie la trata de hacer sencillo. Pero es bien hermoso, eso sí, es bien difícil, pero es bien hermoso el inglés. Ah, eso también es, es un idioma bien bonito, bien bonito el inglés. Como se oye cuando ya hablan la, esas personas que hablan el inglés americano tan hermoso, que, 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 que es, es muy estética. La, la dicción, la fonética del inglés americano es hermosa. Entonces están poniendo atención así a... Y, y hay gente que habla como si fueran comentaristas y unas mujeres que hablan hermoso eh, y, y el hablar de mucha gente, ¿verdad? E, esa voz de barítono que usan muchos tipos, así oh, y hablan y, y lo oyen y es bien hermoso y cuando lo están entendiendo dices, ah, mira, ya le entendí y entonces va a empezar a pasar como una magia en sus mentes porque dice, ah, mira, le entendí todo y si sí, es cierto, dice, dice dijo Don aquí, dijo, that. y no tengo ni qué pensarlo porque ya le entendí, o sea, automáticamente en su cerebro va a empezar a... Solito se, se, se acopla el cerebro y se acostumbra. Tercera persona, primero, o sea, solito por, por inercia, por instinto, pero no dejen de estudiar, esa es la cosa. ¿no? Conmigo aquí o donde sea que estudien, con una aplicación, con otro maestro, pero estudien con atención, observen, miren, fíjense cómo, cómo dónde está el does, dónde se coloca, dónde es doesn't, que es negativo, dónde dice aquí que necesita y se le pone needs. Y cuando es mi esposa trabaja en un hospital, my wife works at a hospital, works con una S. Porque si es negativa, no lleva la S. ¿Por qué? Porque aparece el auxiliar does. Lo mismo con la pregunta, no aparece la S en work. Porque aparece does en la pregunta. Entonces tienen aquí que does. Miren, does my car need? Miren, need. No aparece la S porque está el does. Y luego le dice aquí. No, it doesn't need. También está el need. El need. It doesn't need. También está el need sin la S. Pero ya cuando dice it needs a new engine, el need ya aparece con la S porque es afirmativo, no está el does. ¿Ok? Ahora repitan por favor ustedes. Now it's your turn. You're going to talk. Are you ready? Are you ready to talk? Yes. Here we go. Okay. You're going to talk. ¿Ok? Okay. Here we go. Here we go. Read. Repeat after me, okay? Mi coche necesita una, una batería nueva, okay? Una pregunta. Does my car need a new battery? Does my car need a new battery? Need a new battery? Does my car need a new battery? Hablen, digan. Does my car need a new battery? Ok. No, it doesn't need a new battery. No necesita batería nueva. It doesn't need a new battery. What it needs is a new engine. What it needs is a new engine. Lo que necesita es. What it needs is a new engine. It needs a new engine. Okay? It doesn't need a battery. What it needs is a new engine. I'm just joking, eh, mecánico bromista, no hay unos mecánicos bien payasos, ¿eh? eh. no se crea, eh, la carita que puso, mire ahorita que vienen los 15 años de la de la toxiquita, ¿verdad? De la, la, y se asustó los. No hombre, no necesita nada su coche, nomás una lavada y ya, no vale a quitarle un poquito la, 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 ahí de los bornes, limpiarle y ya, con eso te. No hombre, ¿cómo cree que van a estar, I'm just joking, no se crea, señor, no hombre. Hágale su fiesta a la, a la toxi, a la, a la toxi menor. <laughs> Hay unos mecánicos tremendos, ¿eh? Cuidado con los mecánicos, eh. Cuidado. Y cuando andan crudos, andan crudos, andan con la goma curándosela con su corona. No, hombre, les dan ganas de hacer bromas. Cuidado. Entonces, ¿qué le dice? I'm just choking. I'm just choking. I'm joking. I'm joking, le dice, ¿verdad? Al papá de la quinceañera, a la que va a cumplir 15 años, ¿no? Que le están juntando sus 25 mil dólares para su fiesta con los chambelanes y todo el rollo, ¿no? I'm joking, it doesn't need anything. Your car is okay. Your car just needs a little maintenance, it doesn't need anything. Su coche no necesita nada. Your car doesn't need anything. I'm joking, estoy bromeando, vean. Estoy bromeando. Your car doesn't need anything. Vamos a ponerlo aquí, miren. Me dice: I'm joking. Your car doesn't need anything. Your car doesn't need anything. Ahí está, miren. Su coche no necesita nada. Your car doesn't need anything. Your car doesn't need anything. Your car doesn't need anything. Su coche no necesita nada. Your car doesn't need anything. Okay? I'm joking. <laughs> Man, that was priceless. That face you made. When I told you about the engine, that was man, come on. You know, it was just a joke. Entonces de ahí viene que cuando el doctor me pregunta, cuando yo le digo, I hurt my back and I went to see the doctor. I hurt my back at work and then in the afternoon I went to see the doctor. Fui a ver al doctor and the doctor was checking up my back he was checking my back and he was applying pressure okay the doctor found the spot where it hurts on my back the doctor found encontró the doctor found the spot where it hurts on my back The doctor found the spot where it hurts on my back El doctor encontró found es el pasado de find find es encontrar The doctor found el doctor encontró The doctor found the spot spot es el lugar preciso Fíjense bien esa palabra spot ¿Ok? A veces spot quiere decir una mancha. Una mancha, una decoloración. Una mancha, spot. ¿Ok? Spot es un punto. Un, un punto, un área pequeña. Eso es el spot. Por eso es en la espalda. El área donde la, el doctor aplicó la presión. Y, ah, me dolió. ¿Ok? The doctor found the spot where it hurts on my back. El doctor encontró el punto donde. ¿Qué quiere decir where? Where. Como le preguntamos a alguien, ¿de dónde es usted? Where are you from? Where are you from? Uh, where is my phone? Where's where my phone? ¿Dónde está mi teléfono? Where are you? Where are you at? ¿Dónde estás? Where are you at? Where? ¿Dónde? Miren, el doctor encontró el spot, el punto donde donde duele. Where it hurts on my back. El punto donde duele lo encontró el doctor en mi espalda, ¿okay? The doctor found the spot where it hurts in my on my back. The doctor found the spot where it hurts on my back. The doctor found the spot where it hurts on my back. The doctor found the spot where it hurts on my back. The doctor found the spot where it hurts on my back. The doctor found the spot where it hurts on my back. The doctor found the spot where it hurts on my back, where it hurts, where it hurts, where it hurts on my back. The doctor found the spot where it hurts on my back. Ahora usted dígalo. now you The doctor found the spot. The spot. The spot where it hurts. On my back. On my back. The doctor found the spot where it hurts on my back. Hable. Dígalo. The doctor found the spot where it hurts on my back. El punto donde duele, the spot, el área donde duele, ¿ok? Entonces ¿qué, qué me preguntó el doctor? The doctor asked me the question while he was applying, as he was applying pressure, he was applying pressure, él aplicaba presión, ¿ok? And he was asking me, you know, he was applying pressure while asking me, mientras me preguntaba, duele, aquí duele, no, no duele, y aquí, ah, sí, ahí duele. Vean, duele aquí. Ok. ¿Does it hurt? ¿Does it hurt? Miren, duele. Aplica, aplica presión en mi espalda, en un área de mi espalda, una, un, con un dedo, con dos o tres dedos, así. ¿Duele? ¿Does it hurt? ¿Does it hurt? No, no, no duele. No, it doesn't hurt. No, it doesn't. It doesn't hurt. No, it doesn't hurt. Does it hurt? Aplica presión, applies pressure. Does it hurt? No, it doesn't hurt. It doesn't hurt. No duele. Okay? And here? And here, yaki. Does it hurt here? Yes, it hurts. Yes, it hurts. Yes, it hurts. Yes, it hurts. Okay. Yes, it hurts. Sí, duele. Yes, it hurts. Vean. ¿Does it hurt? No, it doesn't hurt. And here? Here. yaki, aquí. And here. Ah, yes, it hurts. Duele. ¿Does it hurt? No, it doesn't hurt, no duele. Oh, yes, it hurts, con una S. It hurts. So, duele, fíjense, it hurts, it hurts. Y hurt significa dos cosas. Hurt quiere decir doler y, do y hurt también quiere decir lastimar. Miren, hurt quiere decir doler y también quiere decir lastimar. ¿Ok? Hurt, doler y lastimar. ¿Ok? Entonces, como, como doler, ¿verdad? It hurts, duele. My head hurts, mi cabeza duele. My back hurts, mi espalda duele. Tengo un dolor de cabeza. I have a headache. Tengo un dolor de espalda. I have a backache. My head hurts, mi cabeza duele. Ah, my back hurts, mi espalda duele. I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. I have a backache. Tengo un dolor de espalda. My head hurts. Mi cabeza duele. My back hurts. Mi espalda duele. ¿Ok? <clears throat> so. Um, hurts. Pain. Ok. Does it hurt? Duele. Ahora vean. Are you in pain? ¿Are you in pain? ¿Are you in pain? Eso quiere decir, ¿está adolorido usted? ¿Estás adolorido? ¿Está usted adolorido? ¿Are you in pain? Yes. I'm in severe pain. Are you in pain? Está dolorido? Sí. I'm in severe pain. Severe pain quiere decir en dolor, dolor grave, dolor muy fuerte. Severe. 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 Esa palabra severe. Quiere decir grave, severe pain. Okay, okay. I will give you a strong pain medication. Man. are you in pain are you in pain está usted adolorido yes i'm in severe pain sí estoy adolorido gravemente estoy estoy con mucho dolor severe pain y dice el doctor i will give you a strong pain medication i will give you a strong pain medication okay i have a student uh, in my um, now that an associate with connecta she's a doctor from cuba i have a medical doctor from cuba hi hello hi denise her name is denise and she's a doctor a medical doctor from cuba so I'm, I'm, <laughs> I'm teaching all this and i'm thinking about her i'm thinking about denise hi denise yeah yeah she's my new student she got enrolled today ella se enroló, se inscribió en connecta el día de hoy y estamos ya me gusta dar clases así de cosas de medicina you know i like to yeah because it's important you know yeah look the spinal spinal column Vertebral column, la columna vertebral. I hurt my back. Oh, my back, yeah. Yeah. Las vértebras. Yeah. Okay. So vean. Are you in pain? Yes, I'm in severe pain. I will give you a strong pain medication. Te voy a dar una una pain medication. Esto es medicina para el dolor. Un analgésico. Strong, fuerte. I will give you a strong pain medication. Te voy a dar un, una medicina para el dolor fuerte, strong, strong, fuerte. Weak, débil. Strong, fuerte. ¿Ok? Now, repeat after me. Repitan. Are you in pain? Yes, I mean severe pain. I will give you a strong pain medication. I will give you a strong pain medication. Repítanlo. Strong. Strong pain medication. I will give you a strong pain medication. Okay? Medication, medicine, okay? So, uh, yeah. You know, when you're in pain, you need medicine. You need something for the pain. You need to relieve. Relieve the pain. You, you need pain relief. You need to relieve the pain. You need pain relief. Okay? Hey, thank you for your gifts. Thank you very much for your gifts. <clears throat> if you can help me reach my goal, that would be a plus. Thank you. Thank you for your gifts. Gift card. Send me gift cards. Gift card. Card, tarjeta. A gift card. You know what a gift card, gift card is, right? You know what a gift card is. Uh, okay, so here we go. So you, uh, let me see, where's the back? My back, I hurt my back. Eh, food poisoning, my nephew, you don't look sick. Uh, okay. So, yeah, when you're having back problems, it is important for you to. Uh, talk about these problems with your doctor and uh, just you know take care of yourself and don't don't be lifting any heavy objects, you know. If, you have, if you're having problems with your back because you hurt yourself at work, uh, you cannot help your friend pick up a piece of furniture and take it upstairs. Don't do that. Take care of yourself. Don't do that. Don't be lifting heavy things. If your back is hurt, if you hurt your back at work or doing something at home anywhere you you hurt your back and your your back is giving you problems don't make problems worse don't make problems worse no haga los problemas no empeore los problemas don't make problems worse don't make Problems worse. No haga los problemas peores. No empeore los problemas. Don't make problems worse. Worse. Worse quiere decir peor. Don't make problems worse. Don't make problems worse. Take care of yourself. Take care of yourself. Take care of yourself. Take care of yourself. Cuídese usted mismo. ¿Okay? Don't make things worse. Don't make problems worse. Don't make things worse. Instead of problems, don't make things, no empeore las cosas. Don't make things worse. Okay? Stay stay active but safe. Stay active. But safe. Manténgase activo pero safe. Safe quiere decir libre de peligros, o sea, alejado de la posibilidad de accidentes. Eso quiere decir safe. Safe. Lo traducen como seguro. Bueno, es que quiere decir safe, stay safe, ¿verdad? Stay active but safe. Manténgase activo pero safe. Stay active but safe. Take care of yourself, ¿ok? Ok. If you, um, you know, let's say that you have uh, an injury, you know, a spinal cord injury is a very serious problem. A spinal cord injury, a spinal cord injury. is a serious problem. Ben. A spinal cord injury is a serious problem. Injury es herida. Spinal cord es la médula espinal. Una herida de la médula espinal Es un problema serio. Es un problema grave. Is a serious problem. A spinal cord injury is a serious problem, okay? A crick on the neck is a minor It's not a It's not a serious problem. Then, a spinal cord injury is a serious problem. A crick in the neck is not a serious problem. You know, a crick in the neck is when you. Uh, it usually happens when you. When it, it, it. It's. It's a neck. It's a neck uh, accident uh, lesion of the neck when you sleep in the wrong position and you you wake up and ah ah and your neck hurts like, ah your neck is, ho is your neck hurts tu cuello te duele your neck hurts you feel pain in the neck like ah ah man ah I can't move man ah that's a nick that's a crick a crick in the neck Eso se le llama crick in the neck. Una cosa así como una, una mala postura al dormir y andas dolor. Ah, ah. It's just pain. It, it, it's not a serious problem. It, it, it'll go away. You know, a crick in the neck goes away in one day. En un día se quita eso. Uno o dos días. It goes away. It's a minor problem. It's not a serious problem. But a spinal cord injury. That's a serious problem. A spinal cord injury, una herida, una lesión en la, en la médula espinal, sí es un problema serio. Spinal cord, spinal cord, médula espinal. A spinal cord injury is a serious problem. A crick in the neck is not a serious problem. Ah, ah, that's a crick. Ah, que What's wrong? Hey, what's wrong? What's the matter? What's ah? The, man, I got a crick in the neck. Ah, man, yeah, it's si sí duele, no? It's been incómodo y doloroso, no? Ah, it's a crick in the neck. A crick in the neck. A crick in the neck. El cuello, neck. Ah, crick in the neck. A crick in the neck. A crick in the neck is not a serious problem. A spinal cord injury, that is a serious problem. Yeah, that is a serious problem. Okay? <clears throat> Very good. Okay. Uh, you know, uh, a twisted ankle is not a serious problem. Limp, limp quiere decir cojear. Cojear. Why are you limping? ¿Por qué estás cojeando? Why are you limping? Why are you limping? ¿Por qué estás cojeando? I hurt my ankle. playing basketball. Vean. Why are you limping? Porque estás cojeando. Cojear, ¿verdad? Es limp. Why are you limping? I hurt my ankle playing basketball. Me lastimé el tobillo. Ankle es el tobillo. I hurt my ankle playing basketball. Porque si dicen I hurt my uncle playing basketball. Lo que están diciendo aquí, vean la diferencia, ¿no? En, en, entre. Ankle. Uncle. Ankle es tobillo. I hurt my ankle. I mean, I hurt my ankle. I hurt my ankle. Me lastimé el tobillo. Pero si decimos aquí, como dice aquí, I hurt my uncle playing basketball, aquí lo que dice, aquí dice. Me lastimé el tobillo jugando basketball. I hurt my ankle playing basketball. Pero si digo I hurt my uncle playing basketball, aquí dice lastimé a mi tío jugando basketball. Porque uncle es tío. Mi tío, my uncle. Y ankle, ankle quiere decir tobillo. Entonces, be careful how you speak because you don't want to say uncle. Porque uncle es tío. My uncle, mi tío. My uncle, Luis. My uncle, Bobby. My uncle, David. Mi tío, David. My mom's brother, el, es, el, el hermano de mi mamá. is my uncle. This is uncle. Y aquí es uncle. Entonces, si yo digo. I hurt my ankle playing basketball. Me lastimé el tobillo jugando basketball. Pero si digo, I hurt my uncle playing basketball. Lastimé a mi tío jugando basketball. Ankle, uncle. Ankle, uncle. Ok. Hurt, lastimar. I hurt, lastimé. I hurt my back. I hurt my back at work. Lastimé, me lastimé la espalda en el trabajo. I hurt my back at work. I hurt my ankle playing basketball. Lastimé mi tobillo jugando al basketball. Why are you limping? Por qué andas limping? Por qué andas cojeando? Okay. So, yeah, but you know, if you hurt your back, yeah, uh, it, it is. Uh, it's always recommended that you go see your doctor. You know, if you hurt your back because. Uh, you need to see. It, it could be something. It could be something serious. You know, with the back, you never know because you know that the back, the, the column, you know that that spinal column, that vertebral column, is rather complicated. There's a lot of muscles. There's muscles, tendons, and nerves. Hay muchos músculos y, y, y tendones y nervios. Vean. The spinal, spinal column. La columna vertebral. También vertebral vertebral column, vertebral. vertebral column. Vertebral. Vertebral column. Vertebral, así como se escribe como en español. Y columna también. ¿Ok? A la columna vertebral. Se le dice así, miren, se le dice spine, se le dice spinal column, se le llama también vertebral column. Y también se le dice backbone. Porque la palabra bone quiere decir hueso. Entonces es el hueso de la espalda. Pero en realidad son un montón de huesos. Miren nada más cuántos son. Son muchísimos porque todo tiene, tiene partecitas. Hay discos de cartílago entre muchas de esas... De esas eh, de esas vértebras hay discos de cartílago y por ahí pasa la, en medio pasa la médula, eh, la médula espinal y muchas, muchos nervios, cantidad de nervios, músculos, tendones. Ese es un, un, ese es un aparato súper complejo. Ahí nada más se ven los huesos. Hueso se dice bone. Por eso backbone, backbone es el hueso de la espalda. Es una manera popular de decirle, de backbone, pero también se le dice spine, pero la más correcta, la de más de doctor, la más, la más, el término más culto, más, eh, eh, pues más clínico, digamos, más cultivado es este, miren. Vertebral column. La columna vertebral, the vertebral column. Vertebral column. Y también spinal column. Spinal column. Columna espinal, ¿verdad? El, el espinazo, se han oído el espinazo, ¿no? El espinazo de res, pues es eso, el espinazo, spine, you know, vertebral column, spinal column, la columna, column, vertebral, vertebral column, vertebral column, the spine, spine. La columna vertebral, spinal column, the backbone. Este es el más popular, el más backbone, como de niño, ¿no? Backbone, backbone. Porque en realidad no es un solo hueso, porque bone es un hueso, nada más. No dice bones en plural, no dice backbone. Ok, so, uh, una vértebra, vertebra. Vean. Vertebral column. This is a vertebra. La primera vértebra. Vean. Aquí está la cabeza. You know, the very first vertebra. La primeritita donde está, donde asienta el cráneo, se llama Atlas. The Atlas. Atlas. Porque ven que en la mitología griega Atlas es el que está sosteniendo hacia el mundo, ¿no? Que sostiene al mundo. Pues esa, esa, esa vértebra es donde se posa en la cabeza, es, es la primera que hace contacto con el cráneo. Y esa primerita eh, vértebra se le llama el atlas. Atlas. Estas primeras vértebras se les llama eh, cervicales. Cervical. Cervical vertebrae. Cervical Vertebrae, estas primeras, estas hasta aquí sí se ve señalado ahí, ¿no? Thank you. Ah, oh, teddy bear. Thank you. Vean, esas vertebra, estas vertebrales, estas vértebras, se les llama cervical. Cervicales, cervical. En inglés, cervical, cervical vertebrae, vertebrae. Porque vertebra es una y cuando son dos, tres o cuatro más se dice vertebrae, vertebrae, vértebra, vértebra, vertebrae. Vertebra, vertebra, vertebra. Cervical, then thoracic, thoracic, son las dorsales y lumbar, lumbares. De ahí viene el lumbago. Lumbago es el dolor de la espalda baja. Okay? And yeah, the, the the you know the backbone, the back is can be problematic. So a back injury, always take it seriously. I mean, any any kind of injury, I mean, you need to take it seriously. But you know, the back is the back is very important. Okay, so remember, uh, let's see, vean, my nephew suffers from epilepsy, vamos a ver primero esta de, de suffer, uh, vean, para, para empezar a ver, con, con, por ejemplo, si yo digo, yo padezco, yo padezco de, eh, padezco de diabetes, I suffer from diabetes, I suffer from diabetes. Miren, aquí, esta es. I suffer from constipation. Yo sufro, no sufro, sino padezco. Padezco de... Eh, yo padezco de eh, estreñimiento. Estreñimiento. I suffer from constipation. Yo sufro de... o padezco estreñimiento. I suffer from constipation. Yo padezco de estreñimiento. Vean. You should try a laxative. You should try a laxative. Miren. I suffer from constipation. Yo padezco de estreñimiento. I suffer from constipation. You should try a laxative. Tú deberías de probar un tratamiento con algún purgante laxative es purgante una purga a laxative una purga you should try a laxative if you're constipated you suffer from constipation i'm constipated estoy estreñido i'm constipated i i suffer from constipation I, i'm sorry i suffer from constipation padezco de Estreñimiento, you should try a laxative. Deberías probar un laxativo. Ok. Luego, vean. My nephew suffers from. My nephew suffers from epilepsy. My nephew suffers from epilepsy. Mi sobrino, mi sobrino padece de epilepsia. My nephew suffers from epilepsy. My nephew suffers from epilepsy. Mi sobrino padece de epilepsia. People with epilepsy have seizures. La gente con epilepsia le dan ataques. Seizures son ataques de epilepsia. Crisis convulsivas. Ese es un seizure. Les da un seizure. Las personas con epilepsia les dan seizures. Cuando algo es, alguien le está dando un ataque epilepti, epiléptico, se dice: He's having a seizure. Having a seizure. okay está having a seizure. Vean: Seizure es un ataque de epilepsia. Seizure. People with epilepsy have seizures. La gente con epilepsia le dan o tiene seizures. People with epilepsy have seizures. My, my nephew suffers from epilepsy. Mi sobrino padece de epilepsia. Okay. So um, yeah, remember uh, we're you know it's it's always a blessing. A blessing is una bendición. It's a blessing, you know to have the good luck to be healthy man that's a treasure that's that's the best asset that you can have the best asset that you can have is your good health the best asset lo mejor que puedes tener asset asset quiere decir una cosa de valor eso quiere decir asset es un término de contabilidad eso de asset Quiere decir en español, quiere decir los haberes, es decir, lo la, eh. asset es la inversión positiva. Lo que cuesta dinero y te da ganar más. Eso es un asset. Lo que le inviertes y te deja, te rinde. Ese es un asset. Your best asset in life is your good health. Tu buena salud. If you have good health, You don't need anything else. That's all you need. You see? Because health includes your physical health. You know, your organs working, you know, ship shape. Ship shape. Quiere decir bien. Ship shape. Your organs working perfectly without problems, without any... Uh, Pains or aches or you know, your organs, your systems working, functioning without giving you any concerns, without you even noticing, you don't notice anything. No no, no notan nada porque todo está trabajando bien. Todo bien, comes bien, vas al baño bien, te mueves, subes, bajas, you do it, everything, you do everything, everything, everything that you do, you do easily, you know. You can dance. You can sing. Oh. Yeah. Your body functions well. Thank you. You know, your body is working like a well-oiled machine. Como una máquina bien aceitada. Your body is working like, an, like a well-oiled machine. Well-oiled, bien aceitada. Okay. And, and so you can do anything. You can work. You go to sleep. You sleep well. You wake up. You feel okay. You drink your coffee. You start working. You feel fine. You feel energetic. You feel like you want to be alive and work and, and have a good life. And you're healthy. And that includes your mental health, la salud mental. That's why I'm telling you you're healthy. You don't need anything. Because if you're healthy, you're not going drink alcohol. Una persona saludable no toma alcohol. Nada de alcohol. Les digo por qué. Let me tell you why. Hasta la gente que toma un poquito de alcohol sabe que se está haciendo daño. Ponle que no te dañe mucho, pero estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué te vas? poner medio borracha. Diviértete. Y que tu esposa no te vea borracho, ni tus hijos, ni tus compañeros, ni tu jefe, ni nadie te vea ni siquiera nada, que no te vea nadie, nadie, que te vean con un vaso de agua. Mira, tomo agua, yo tomo agua, I drink water. ¿Para qué quiero andar tomando? Yo tomé muchos años. I used to drink. Yeah, I used to drink. Y tengo buen hígado para tomar, pero no lo hago. Prefiero, o sea, eh, cuiden su salud. You know, take care of yourself because nobody's gonna take care of you, nobody's gonna take care of you, nadie los va a cuidar. Sus hijos, su esposa, su mamá, nadie los va a cuidar. Nobody's gonna take care of you. You decide, you decide, ustedes deciden. Sabes que pues voy a tomar, si es cierto más voy a tomar pura agua, costumbres de agua, ni sodas, nada, tomen agua, un tecito, un café. De vez en cuando una soda, hombre, sí, una coca, eh, ¿por qué no? Una coquita, una soda de sabor, así de vez. En, pero diario, de diario agua nada más, de diario agua, un café, dos cafés, no te pasa nada, el café no daña. Te puedes tomar cuatro, cinco, no te pasa nada con el café. No mando mucho azúcar, not a lot of sugar because sugar, you know, you have to take it easy, you know, you you have to go easy on the sugar. Sugar is sweet. I enjoy sugar, I enjoy sweets, I love sweets. And sometimes I eat not very moderately, not very moderately. A veces no como muy, yo muy moderadamente. Yo lo admito eso, eh. I need to take I need to be careful, you know, with because I I, I could, you know, I, I still even though I'm not overweight, you not no tengo exceso de peso, I'm not overweight, but you never know. I mean, you you never know. Puedo tener algún problema que no sé. I can have a problem. So you know, I, it, it's always the best thing is to, to to eat and drink in moderation, but no alcohol, nada de alcohol ni una ni un nada, nada ni una cerveza. no, señor, no, amigo, gracias, compadre. No, mira, agua, water, water, porque me voy a, puedo tomarme todo el agua que yo quiera y estoy aprendiendo inglés. I'm learning English y quiero que mis hijos me vean en mis cinco sentidos. Mi esposa, quiero que mi esposa me vea que no tomo nada. Yeah, do that. Yeah, alcohol no, no, no aporta nada bueno. Ni una cerveza, ni un traguito de cerveza no te aporta nada bueno. Nada, nada. Ni un vino. ¿Qué un vino? Nah, tome vino, hombre. Se ponen borrachos con vino. ¿sí ¿Qué no voy a saber yo? Se ponen borrachos, es para emborracharse eso. No se emborrache, tomen agua. Drink water. Take care of your health. Aprendan con su mente, pónganse borrachos de conocimiento, aprendan matemáticas, aprendan, you know, learn mathematics, learn philosophy, read the Bible, lean su Biblia, estudien otro, sigan estudiando inglés, study English, you know, exercise, pónganse a bailar, aprendan a bailar, you know, go take a walk, you know, take care of your body, take care of your body, you only have one body. You don't have two bodies, you don't you don't have a spare body. No tienen un cuerpo de refacción ahí como una llanta, no como otro cuerpo. No, you don't have that. You don't have that. You need to take care of your, your body. Eat well, sleep well, you know? Be happy. Mental health, you know? No smoking, no drinking. Drink water. Drink water. <laughs> I insist. I insist. Drink water it's good for you it's good for you okay ah water is good thank you yeah thank you so much so so yeah keep that in mind remember you know keep learning you know do the the, the, the can the to be when you know when you when you talk about the first person primera persona segunda persona tercera persona you know do does you know can cannot. etcétera, etcétera, etcétera. Ok, keep that in mind. Uh, keep reading, keep studying, watch your videos. Ok, These, um, pueden ir a mi canal de YouTube. Dice clases con el profe Toño. Clases con el profe Toño. Ok, clases con el profe Toño en YouTube, que también pueden ir al YouTube a eh, por medio de mi... Mi perfil de TikTok. Ahí viene la flechita. Ya ven que la flechita es el símbolo de YouTube. Le hacen así en la flechita y, y TikTok los lleva directamente a mi, a mi canal de, de YouTube. ¿Ok? You can watch my YouTube. En YouTube pongo casi todos estos live. No todos. Hay unos que no me gustan mucho. No me gustan. De repente no los pongo. Pero casi todos. También puse en, en mi TikTok. Y también en mi cuenta de Face y en mi TikTok, el último video, véanlo. Eh, en cualquier lugar de Estados Unidos, les podemos enviar un perro, un perrito. Tenemos aquí perros en adopción. Yo trabajo, eh, o bueno, no trabajo, yo vivo en un albergue para perros. Y gatos, pero los gatos, son, esos son míos, los gatitos. Pero tenemos 42 perros. Y como 30 están para adopción y tenemos más en otros lugares, yo trabajo mucho con los eh, rescates para animales, recogemos animales de la calle. Eh, entonces son perritos callejeros, pero los ponemos bonitos, así, los, así les damos su masajito, los, los educamos, los vacunamos, los operamos, eh, lo, le, les damos su atención veterinaria a los perritos. Y si ven el último video que tengo, van a ver de qué se trata. Y así se trata también el... el la, mi servicio dominical, el servicio dominical que doy los domingos a las nueve y media de la mañana, se llama All Dogs Go to Heaven. Todos los perros se van al cielo. Es un servicio dominical para mis amigos, para todos. Es un live que doy así como este el domingo a las nueve y media de la mañana, Sunday 9:30 a.m. a las nueve y media de la mañana, servicio dominical. Hablamos a hablar de cosas de sobrenaturales, de milagros, de cosas que pueden pasar con los milagros, los perros cómo ayudan a la gente, ¿verdad? Son milagrosos. A muchos perros han salvado la vida de muchos seres humanos, han salvado gente de suicidarse, porque mucha gente se deprime y un perrito los puede volver a la vida, es lo que queremos hacer nosotros. Sobre todo con veteranos de guerra que padecen de estrés, o gente que padece de estrés, de depresión suicida, depresión de la otra, depresión de esta, ansiedad, tristeza, decepción de la vida, un perro les puede ayudar. Entonces, si quieren un perrito, a donde quiera que estén en Estados Unidos, se los mandamos. A, tenemos transporte para llevar al perrito para allá. Vacunado, operado, nomás necesitamos ver que les, se les hace un, un estudio a la persona para ver que viva bien y todo, ¿no? O sea, no se los damos a cualquier persona, pero si, está, si están interesados y, ti, y pueden con, la, eh, con el gasto y tienen una buena casa o un buen lugar para tener un perrito, tenemos ahí. Pueden ver, pueden ver el, un, el último video que hice. El último video que tengo de TikTok en mi colección de videos en mi, en mi biblioteca. El último, ahí, ahí se ve el perrito. ¿eh? Ahí van a ver el perrito, pueden ver ese video. Eh, y bueno, pues el, eh, eh, mañana nos vemos. Tomorrow, Saturday. And then Sunday, el domingo en la mañana a las 9.30. Sunday, 9:30, tenemos el servicio dominical. Ok. Sunday service. Ok. So see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you very much. Thank you. I appreciate. Thank you for your gifts. Thank you for your gifts. They're appreciated. Um, sleep well. Have a good night's sleep, and uh, sleep with the angels. See you tomorrow. Thank you.